Llavors nosaltres la proposta que hem fet a Nuyal és una mica aquesta, no? Utilitzar la fotografia com a eina de transformació i com a espai de reflexió. Si us hi fixeu, vivim en un món envoltat d'imatges, la mirada ho fa tot, ens produeix, ens configura i ens expressem visualment. Llavors també és una mica hora d'ocupar en cap aquest imaginari i començar d'alguna manera a guanyar terreny en aquesta fàbrica d'imatges que és el capitalisme, el patriarcat i tots els ismes escarosos que ens oprimeixen. Llavors una mica aquest és el plantejament. També és important dir ara que aquest grup motor que ha sigut Ullal és molt difícil d'anomenar perquè són moltíssimes. Ha sigut una trobada super bonica entre diferents moviments de base. Primer de tot agrair-los a totes les col·lectives que han fet de jurades, que també han posat el cos, han posat la veu, han posat el cervell, ho han posat tot. Per escollir les categories, per fer-nos feedbacks de com anava sortint això. També han dissenyat activitats que aniran passant i que us parlarem en un momentet. I sobretot avui, així com noms propis, m'agradaria posar molt en valor el treball de la Carol i l'Esther, que no són estar ara. Bèstia i que han convertit aquestes imatges en algo compartible, que és una mica la idea que tenia. També dir-vos que teniu allà darrere el mapa, el manifest, que explica una mica millor aquesta edició, que ara me viene lo bueno, que ens ve molt de gust que duri. Ens agradaria que aquesta fos la primera edició de moltes edicions. Que cada any poguéssim créixer i abordar temàtiques que ens mouen i ens remouen a totes. No sé si m'estic deixant alguna cosa superimportant. També diria tots els noms propis, però no li faré això a la Compi. I simplement dir que l'equip Ullal són moltes, són molt majes totes, i que estem molt contentes, molt emocionades. La Lita ens explicarà una mica de què va el programa. Ens agradaria molt que si teniu ganes vinguéssiu demà i dissabte, que ve fort, i que l'Expo estarà dues setmanes més aquí perquè la vingueu a veure. I només dir-vos que aquí, en els dos cantons d'aquestes dues columnes, teniu una proposta que han fet les companyes d'Espectros de l'Urbano, perquè participeu a l'Expo, que escolliu i marqueu amb els moments les obres que més us remouen, que us fan sentir que el futur possible i desitjable és ja present, i així també fem un mapa del que penseu vosaltres, que li xulo la participació. I m'estic deixant? Ah, i després vindran també les companyes de Can Vies, que ens han regalat. Hi ha tres instal·lacions al final de l'Expo que no formen part de la selecció, i que són tres. Les companyes dels Camps Vies ens han regalat fotografies de tota la història del propi edifici i de la gent que el conforma i que el segueix lluitant. Les companyes de Maleojo també ens han regalat un trosset del seu projecte brutal, que és quasi la nostra mare bastarda, que no sabíem què teníem, però Maleojo estava allà dos anys abans que nosaltres. I després també les companyes de Colze a Colze, que també vindran el dissabte a fer una xerrada xula, ens han fet una instal·lació anti-repre molt interessant, que us convido també que vingueu a veure. I ja, no? Sí? Vale. En verdad están un montón de papeles por ahí, pero vamos a hacerlo un poco más humano. Mañana hay actividad no mixta y fiesta no mixta, todo en el auditorio, con las compañeras de la sala y el Centro de Documentación de Caradona, en temas de imágenes de archivo, digitalización, memoria colectiva y así, y la fiestica. Y el sábado sí hay actividad como todo el día, y estáis, bueno, todos los días súper invitadas a venir. Desde la mañana hay espacio infantil, actividad infantil con la gente de La Piña. Luego está Menta con un taller de hackeo facial, antirreconocimiento, tal, maquillaje. Esto antes de comer. Vale, Orjo también viene a presentar al Quinta Cancer. Palmatí. Palmatí, 12:30. Palmero. Pa
también. Vale. Luego hay comida popular con madrecitas y a la tarde sí que tenemos la charla con Concha Colza, Se va a armar la borda y tal que me sigues, que se llama... Y ya está, como llegué de la tarde y luego de nuevo fiesta. Y este es un poco el programa. Ah, y luego el día 25, el taller con las de espectros del urbano, con toda la interacción con la expo. Como ya se dijo, estamos celebrando 25 años de autogestión y resistencia en el barrio de Sants. Hemos acabado las celebraciones este martes de la del distrito con los vecinos del barrio de Sants, porque pensábamos que era el regalo mejor para hacernos, para celebrar el aniversario. Todo empezó en 1997, cuando un grupo de jóvenes del barrio de Sants tenía necesidad de un espacio político, social, de ocio, alternativo, y entonces la respuesta fue la de la ocupación de un bloque en Jocs Florals número 42. Pues desde ahí sí que han pasado generaciones, han pasado colectivos, han pasado fiestas, han pasado muchísimas cosas. Un evento muy importante que pasó fue durante el desalojo de la AMSA en el 2004, una respuesta colectiva, y fue lo de forzar la ocupación de la iglesia que está justo al costado de Can Vies, y entonces ahí ampliar el espacio de ocio alternativo al barrio de Sants, porque a punto se perdió un espacio muy importante para las generaciones del barrio. Y nada, para lo que está pasando el día de hoy, paso la palabra a mis compañeras, que os explicarán un poco mejor la situación actual. Queríamos también visibilizar, ¿no?, aparte de toda la trayectoria histórica del espacio, de cuando se abrió en el 2004, de también toda la respuesta que hubo en el desalojo, como esta ha sido toda la evolución de Can Vies, y a día de hoy Can Vies sigue resistiendo y seguimos, las que estamos, seguimos creyendo la necesidad de espacios ocupados, autogestionados, como es Can Vies, porque creemos en la potencia transformadora que tiene un espacio como este. Y creemos que es cierto que el contexto ha cambiado, y es cierto que Can Vies quizás no es un elemento central del barrio, porque ahora el contexto del barrio es otro, y es una pieza más del engranaje del barrio de Sants, igual que hay otros colectivos que son pieza muy importante en el barrio, pues Can Vies también lo es, y ahora mismo Can Vies es un espacio que da infraestructura y que el aniversario empezó el día 10 con el sopado, porque fue el día de la ocupación de Can Vies. Hoy teníamos este espacio aquí, también hay talleres durante todo el mes, un montón de actividades. El fin de semana coincide que hay cosas aquí, nosotros también hacemos una jornada de celebración, estáis súper invitadas a venir, obviamente repartiéndonos y dando mucho apoyo aquí al festival. Y ahora, bueno, más cosas que podéis ver en el cartel, bueno, no enrollamos más, pero también queríamos explicar un poquito la última semana, que le hemos llamado Semana Efecto Can Vies, que Andrea puede explicar. Concha, Pauli, hemos querido celebrar el nuestro aniversario con el barrio, pero queremos celebrarlo también con la ciudad. Somos una anomalía que se ha hecho práctica común, que se hizo práctica común, o sea, son muchos los espacios autogestionados, ocupados, autónomos, sobre todo lo popular, alrededor de Barcelona, y por esto hemos decidido de salir también de nuestro barrio y organizar una semana de actividad que empezará el día 23 y acabará el día 30 en varios espacios del barrio. Pasaremos por la fustería de Barcelona, pasaremos por la fustería, pasaremos por la cinética, pasaremos por el banco expropiado, pasaremos por la base, pasaremos por la manzana, pasaremos por la tarántula y pasaremos por la, no sé, la casa de estudios de Santa Coloma.
y había sido mucho más el espacio donde queríamos pasar y organizar algo. Y será una semana de reflexión sobre lo que generamos, cómo generamos comunidad y lo que queremos hacer.